con todos ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Fiesta Mayor en esta jornada de sábado. Mi querido Maxicho, mi como siempre, Lidia, es un placer tenerlo acá en el programa. Muchísimas gracias, queridos amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo los envidio a muchos porque muchos están en familia, en camita, con la parejita. Oh. El frío a estas horas de la noche un poquito. Sí. Ya oye, en el día está haciendo calorcito, pero en la noche está haciendo, ya se viene el invierno. Bueno, ya está prácticamente sí. En nuestro país. La verdad que se viene. Yo justamente estoy llegando de la provincia de Manco Capa. Fui hasta Tequina y de vuelta nada más. ¡Ah, qué lindo, mi querido Maxicho! Bueno, le damos a todos ustedes la cordial bienvenida a su programa Fiesta Mayor, porque hoy estaremos hablando específicamente de una de las festividades más grandes que tiene a nivel provincial nuestro departamento de La Paz. Hablamos de la festividad del Señor de la Santa Cruz en Colquepata. ¡Colquepata! ¡Todos un fuerte abrazo! Sí. Se está yendo el de las fraternidades pesadas casi. Ajá. El 78% de los fraternos allá. Exacto. Esto quiere decir que va a estar súper, súper repleto esta festividad. Sí, hoy estaremos hablando con uno de los directivos de la AFRAF, de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Copacabana. Estaremos con fraternidades invitadas y bueno, estaremos con música en vivo, con artistas de lujo aquí en su programa, y obviamente nuestro invitado especial será usted, señor, señora, señorita, niño, joven, la familia boliviana que nos sintoniza a esta hora de la noche. Vamos a habilitar nuestra línea del WhatsApp, el 762-78077. Enseguida estaremos dando lectura a cada uno de los mensajes que nos hacen llegar a nuestra línea de WhatsApp y por supuesto estaremos disfrutando con linda música y obviamente aperitivos exquisitos. Eso sí, el día de hoy vamos a tener sorpresas, no se preocupen, queridos amigos, ya no más. Sí, a ver, empezamos. ¿Qué nos adelanta? Lo que vamos a adelantar es algo que muchos me han pedido, Maxito, queremos algo con vino tinto. Bueno, pues el día de hoy lo vamos a elaborar algo con vino tinto para que puedan. Oye, la pasada semana que estuvimos haciendo un homenaje al departamento de Tarija, vaya que se han quedado encantados con los aperitivos que se han realizado. Muchísimas gracias a ellos, 205 años, un abrazo. Sí, Tarija, vale, ¿no? La pena. Estuvo de fiesta y bueno, nuestros invitados estuvieron deleitando de ese aperitivo, ya la comidita, la comidita. Sí. Ese es ahí, sí, la verdad que es muy original. El exacto, sí, ¿no? Sí, sí, no, la verdad. Sabor chapaco, a Martita, con la cual estaba bailando también, mi querido Maxicho, ¿eh? Bueno, recordando lo que hemos vivido el pasado fin de semana, también es el momento de agradecer a nuestros patrocinadores y vamos a hablarle de Avícola Rolón, 57 años en el mercado, compartiendo con nosotros los diferentes productos 100% bolivianos, huevitos, Nutri Rolón, Ovo Plus, tenemos los diferentes embutidos, galletas y mucho más. Los encuentra a nivel nacional, señores. Hablamos de esta empresa boliviana, apoyemos lo nuestro, Avícolas Rolón. Y con ese consejo, ¿qué tal si nos vamos a la buena música, mi querido Maxicho? Por favor, quiero bailar, ya no más, señores. Anticipar lo que es Colquepata. Sí, ellos ya están en escenario y es una de las agrupaciones paseñas más representativas que tiene nuestro país. Vienen con el rojo, amarillo y verde, música nacional, música folclórica con ustedes, Hacha Jahuira. ¡Eso! Thank you.
escenario principal de su programa. Mi querido Edwin, qué gusto tenerte. Buenas noches. Después de cuánto tiempo, Edwin, qué gusto. Bueno, creo que unos meses. Sí. Muy buenas noches. Buenos días largos. Pero así qué gusto tenerte acá en el escenario de Fiesta Mayor. Nosotros muy agradecidos por tu invitación. Muy complacidos de poder mostrar nuestra música en rojo, amarillo y verde, por supuesto. Y pues un poco cansados porque venimos ya de trabajar. Y pues es importante, ¿no? Poder también cumplir con los medios de comunicación, contigo, con los también distintos medios, ¿no? Para poder compartir siempre nuestra música. Su arte, su música, la gente lo pide, además, lo han estado solicitando aquí en el programa, nos han llegado los diferentes mensajes, ¿cuándo está Hachajahuira en Fiesta Mayor? Por fin, los tenemos acá, y para compartir su arte y su música y lo que ellos saben hacer, lo nuestro. Así es, Lidia, así es también, como me has dicho, que es hoy día un día especial, porque sí. Vamos a hablar de lo que es pues esta fiesta, esta gran fiesta, ¿no? Que se hace en honor al Señor de la Cruz de Colquepata. Sí. En Copacabana. Y pues estamos también nosotros ya, mira, activamente dentro de lo que es esto desde el año 2002. ¡Qué lindo! En 2002 estamos participando como grupo y también danzando. Yo bailo en la Sociedad Cultural de Morenos Novenantes a Colquepata desde el año 2003, ¿no? ¡Qué lindo! Una experiencia linda, tanto como artista, pero también como folclorista. Así es, creo que es importante porque va también de la mano, ¿no? Porque exacto. Así como también creo que el Señor prepara para nosotros tanto trabajo, nosotros de alguna manera también tenemos que devolver con nuestra fe y devoción. ¡Qué lindo, mi querido Edwin! ¿Cuántos años ya de la agrupación? Prácticamente cumplimos el año pasado 15 años. ¡Wow! 15 años, hicimos un pequeño festejo, pero muy grande también por la pandemia y todo esto. ¿Sí? Tú sabes que no se ha podido hacer algo muy fuerte, ¿no? Tal vez este año lo hagamos, ya 16, ya cumplieron 16 años. Ajá. Algo también donde podamos invitar a todos nuestros medios de programas, más que todo, que son que apoyan a nuestro folclore nacional y poder compartir junto a ustedes también un poquito también de lo que es Hachajahuira y esta vez, pues en una fiesta, ¿no? Claro, ¿se vienen novedades para este 2022? Con así es, así aparte es. De, lo de cumplir los 16. Sí, preparando ya preparando esta gestión, un nuevo disco, quisiéramos presentarlos justamente para los 16 años. Ajá. Un nuevo disco y pues ya también mostrar, ¿no? Tenemos bastantes ritmos en Bolivia que tal vez no lo estamos aprovechando. Sí. Que justamente queremos también darle un poquito más de énfasis, ¿no? A los distintos ritmos que tenemos en Bolivia. Completo, entonces, ¿no? Así es, completísimo. Para todos los gustos, para todos los gustos. Son 16 años, Lidia. Sí. O sea, tenemos que mostrar lo mejor que tenemos, ¿no? En folclore. Muy bien, nosotros queremos seguir disfrutando de su arte y de su música. Nos vamos nuevamente con Hachajahuira. Y Lilian, linda flor, tú eres para mi corazón.
corazón. Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón. Niña, te pido que me quieras con todito ese tu corazón. Y por eso te pido mi amor, que nunca, nunca más yo ya te olvidaré. Estoy tomando y con mis amigos. ¡Salud! Cervecita estoy tomando con los jahuirás. Borrachera es mi perdición, ¿y qué será de mí? Borrachera es mi perdición, ¿y qué será de mí? Cervecita estoy tomando y con mis amigos. Cervecita estoy tomando con los jahuirás. Mal, que no me quiera mi dulce bien. Y los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar. Aquellas caricias tuyas que no me supiste dar. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Tú también vas a sufrir. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor.
Amigos del programa Fiesta Mayor, continuamos con su programa para recibir a nuestros invitados, ya que ya se aproxima una de las festividades más grandes en el departamento de La Paz en cuanto a las provincias se refiere, la fiesta del Señor de la Cruz en Colquepata, esto en la población de Copacabana, en la provincia Manco Cápac. Y para ello le voy a dar la bienvenida a Alcides Miranda Fernández, secretario general de la Asociación de Fraternidades Folclóricas de Copacabana, AFRAF. Querido Alcides, buenas noches, qué gusto tenerte aquí en el programa. Un gusto, Lidia, gracias por la invitación, la verdad es un placer estar en el programa y muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer tenerte acá, además un compañero de trabajo hace muchos años con mi querido Alcides, y te recordar estos momentos tan lindos, pero también hablar de una de estas festividades más grandes, yo diría, a nivel de provincias en el departamento de La Paz, la fiesta de Colquepata. Sí, como ya se ha denominado la entrada pequeña previa al gran poder, en realidad, ¿no? Exacto, prácticamente es una selección de folcloristas que bailan precisamente de una de las festividades más grandes que tiene gran poder, pero se inicia dentro de lo que es Copacabana. Exactamente, sí, gracias a Dios, este año vamos a poder volver a bailar después de 2 años que pasó esta pandemia. Ya ha crecido nuestra familia, ya somos 19 fraternidades que vamos a estar bailando el 30 de abril en Copacabana. Se viene con todo, pero con muchas sorpresas, además con un nombramiento muy importante que es, también hay que decirlo, a todo el país y al mundo. Copacabana se ha vuelto uno de los lugares y sitios turísticos más importantes de Bolivia, pero también una de sus festividades más grandes es la fiesta del Señor de Colquepata o el Señor de la Santa Cruz, que ha sido también nombrada como patrimonio de nuestro país. Sí, evidentemente, bueno, estas así gestiones hace por lo menos unos 4 años que ha demorado en que sea promulgada, y gracias a Dios el año pasado, el 1 de abril de 2021, nos han entregado esta ley, la 1367, que fue la ministra de Culturas a Copacabana, ahí hizo entrega oficial en Copacabana, declarada patrimonio, que lo tengo aquí en la gaceta oficial, dice declaratoria de patrimonio cultural y material del Estado Plurinacional de Bolivia a la festividad del Señor de la Santa Cruz de Colquepata, que se celebra el 3 de mayo de cada año en el municipio de Copacabana, provincia Manco Cápac, del departamento de La Paz, la ley 1367, que está publicada en la gaceta. Ahí está, lo mostramos, y es importante mencionarles, porque esta fiesta, esta gestión va a ser muy importante, ya que también se van a mostrar las diferentes danzas que se bailan, pero con gigantografías ya en lo que es la frontera entre Casán y Copacabana, otra de las singularidades que se va a vivir en esta gestión. Sí, evidentemente, gracias a Dios a esta declaratoria de patrimonio, ya podemos trabajar con la ministra de Culturas y con el gobierno autónomo de Copacabana. La idea nuestra es que valoremos nuestras danzas, las danzas que están promulgadas por nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, la morenada, la cuyaguada, la llamerada, los caporales. Entonces nuestra idea es de que en Casani hacer una gigantografía, cosa de que cuando lleguen los turistas a nuestro país, vean que nuestras danzas son de Bolivia, ¿no? Claro, y declaradas, patrimonio. Exactamente. Claro. Y qué importante es esto, y esto debíamos hacer en las diferentes festividades, mostrarlo a Bolivia y al mundo, porque Bolivia prácticamente es un centro turístico por las diferentes actividades culturales y folclóricas que tiene nuestro país, y es donde más turistas quieren conocer más de lo nuestro. Exactamente. Nosotros el año 2019, como AFRAP Copacabana, ya hicimos el embanderamiento de todo nuestro recorrido, colocando nuestra bandera boliviana, nuestro rojo, amarillo y verde, y las danzas que están declaradas patrimonio, la morenada, la cuyaguada, la llamerada y los caporales, con el número de ley designada, ¿no? Entonces, en el todo recorrido, y además demostrando nuestra bandera boliviana, que es lo más lindo, ¿no? Habrá muchas sorpresas. Será una entrada después de 2 años, pero con muchas actividades y muchas cosas que mostrar, Alcides. Y una de estas será también el Santuario del Señor de Colquepata. Exactamente. Bueno, antes era denominada capilla. Y tú sabes que la festividad, en este caso yo soy de la llamerada 3 de mayo, se ha fundado en 1963. Sí. Este año son 59 años que cumple la festividad. Sí. Entonces la iglesia data de muchos más años, la capilla era de adobe. Ajá. Y con el tiempo, con los años, ya se está un poquito deteriorando, ya estaba remojándose. Entonces cuando ha nacido la idea de Copacabana, de la zona de Colquepata, y nuestra también la inquietud de hacer una nueva iglesia, y con la bendición y el apoyo del señor Kurt Reins, que él está haciendo esta construcción. Ajá.
él está haciendo de su propio bolsillo, está financiando totalmente él la iglesia, no tiene apoyo ni de la alcaldía, ni del gobierno, ni del Estado. Es con sus propios recursos que lo está haciendo Don Kurt, con mucha fe y mucha devoción. ¡Qué lindo! Y tú sabes muy bien, Lidia, porque él además, no ahora, sino hace muchos años atrás, también le ha hecho la capilla de velas en Copacabana, ha hecho la sede de los fotógrafos, ha colaborado a los gremialistas, entonces ha hecho muchas actividades también, ha entregado basureros para la playa en Copacabana. Entonces el Kurt es un devoto del Tate y de la Virgencita, que siempre está colaborando a Copacabana en estas actividades, ¿no? Además, pasante en esta gestión, bueno, muchos también, años, ¿ah? También, ya es la cuarta vez que está pasando, él es de la Morena 3 de Mayo, Copacabana, este año pasa, sí, de su fraternidad, es preste pasante. Muchas felicidades a un CUR, que se multiplique muchos CURs en diferentes actividades. Sí, hace falta. Sí, hace falta esas personas. Que de corazón, además, que con mucha fe, mucha devoción. Demuestre, ¿no? Sí, exactamente. Qué lindo. A ver, Alcides, háblenos un poquito del cronograma de actividades, la gente que va a ir a visitar, nuestros hermanos bolivianos que van a llegar de distintos puntos del país a Copacabana, qué día van a empezar las actividades, de dónde tenemos que tomar los vehículos, qué es lo que debemos y no hacer, además, porque tenemos que cuidar nuestras playas. Correcto, sí. Bueno, gracias. Nuestras actividades ya hemos empezado el 18 de abril con las novenas que tenemos en nuestras oficinas ubicadas aquí en La Paz, en la Avenida Independencia. Hemos hecho un cronograma para que vayan todas las fraternidades a las novenas con una misa correspondiente, que lo hacemos en las noches a partir de las 7 de la noche. Y ahí nos reunimos todos los fraternos devotos del Tata de Colquepata. Ahí empezó nuestras actividades y continúa el 30 de abril con la entrada en Copacabana. Se va a realizar a las 8 de la mañana en la plaza principal 2 de febrero con la iza de bandera, con las autoridades invitadas, en este caso con el alcalde de Copacabana, las fraternidades invitadas, de todas las fraternidades presentes. Hacemos el himno nacional, iza de la bandera, y posteriormente nos vamos a dar el inicio con la comitiva correspondiente. A las 10:30 empieza nuestra entrada en Copacabana con el rol que tenemos enseguida, les voy a dar el rol correspondiente. Eso empieza el 30 de abril. El 30, sábado 30. Exactamente. El primero de abril se hace la diana, la verbena. El primero de mayo, perdón. A las 6 de la mañana, ¿sí? Con el... juntando ahí la diana, las bandas, van a estar todas las bandas. Nos van a dar una serenata. Exactamente, pero más antes con la entonación del himno nacional, sí, ¿no? Sí, el himno nacional, y después hacen una serenata. Posteriormente a las 9 de la mañana se celebra la misa ya en Colquepata y hacemos la procesión correspondiente en Colquepata, y cada fraternidad posteriormente se va a sus distintos locales para celebrar y hacer sus actividades que ellos han designado, ¿no? El lunes 2 de mayo hacemos nuestra verbena, juegos artificiales en la noche. Ay, qué lindo. Vísperas, porque el 3 de mayo es la fiesta en Colquepata, en Copacabana, entonces hacemos vísperas, juegos artificiales, y el 3 de mayo nuevamente la misa, festejando los cumpleaños de nuestro tatito. Exacto, van a ser días arduos de mucha actividad, perfectamente ya ha hecho con un programa especial gracias a AFRAP, sí. Y bueno, ahora sí vamos a dar quiénes serán las fraternidades que van a ingresar. Exactamente. Empezamos con los morenos 3 de mayo a las 10:30. Ajá. Dos con los llameros 3 de mayo de Colquepata, 10:50. Reyes Morenos Unión Copacabana a las 11:10. Ajá. Folclórica Cultural Cuyaguada 3 de mayo, 11:30. Morenos Novenantes a Colquepata, 11:50. Morenadas de Copacabana, 12:10. Morenada Amistad, 12:30. Poderosos Guayaques, 12:50, Puglia y Manco Cápac, 13:10, Morenada Cultural Colquepata, 13:30, Caporales de Nacer, 13:50, Morenada Nueva Generación Iruichu, 14:10, Real Inca Rebelión, 14:30, la Sociedad Cultural de Morenos Novenantes, 14:50, Caporales 76, 15:10, la Morenada Poroso Central Promesa a las 15:30, Puglia y Sonco Mincus 3 de mayo, 15:50, la Morenada Imperial de Bolivia 16:10, y la Nueva Cuyaguada, que este año
nos va a volver a acompañar después de 30 años. Está volviendo la Culiaguada Antigua Naijamas a las 16:30. Esas son las 19 fraternidades afiliadas a FRAP que este año estaremos participando en nuestra entrada en Copacabana. Todas ya están afanadas en estos días, llevando ya de repente las payasas, las camas, para alojar a quienes van a ir como residentes y como visitantes, otros hasta por primera vez. Sí, evidentemente por primera vez. Nosotros hemos hecho un cálculo, viendo los bloques, la cantidad de que va la gente en Copacabana. Estamos llevando a Copacabana aproximadamente 14.000 personas. ¡Wow! 14.000 personas, que va a ser una reactivación económica para nuestro departamento, en especial para Copacabana, que tanta falta le hace con esta pandemia de 2 años que se han perjudicado muchas personas. Sí. Entonces, vamos a reactivar este año con, como te digo, 14.000 personas aproximadamente, tal vez un poco más. Qué lindo, Alcides, qué lindo, qué felicidades. Esa es nuestra intención, ¿no? De reactivar nuestro país y con lo más lindo, el folclore. Exacto, que es lo más importante, deber promocionar nuestro país junto a nuestras actividades folclóricas y culturales. ¿Cuál es el mensaje que tú darías a todos los visitantes para cuidar los diferentes lugares maravillosos que tiene Copacabana? Claro, en primer lugar, dar las gracias a la Virgencita y al Tatita. Lo primero que cuando uno llega a Copacabana es agradecer, daros la oportunidad de que estemos vivos un año más de vida y poder visitar este lindo y hermoso lugar turístico. Lo primero que también nosotros hemos ya hemos coordinado, lo hemos hecho siempre. Ajá. Primero la limpieza, ¿no? La basura. Una vez que concluya la entrada en Copacabana, nosotros vamos a contratar al personal de Copacabana que no está trabajando. En este caso ya va a tener su turno, el personal de limpieza en Copacabana y algunas personas más. Vamos a contratar nosotros para que después de que termine la entrada, hacer una limpieza general en Copacabana. Y bueno, recomendar que la basura en su lugar. Exacto. Que no excedan en el consumo de bebidas alcohólicas, cuidar la playa, que es lo más principal, cuidar el lago sagrado, que no ensucien, seamos muy cuidadosos en este caso, de las botellas, las bolsas, cuidando nuestro medio ambiente, ¿no? Okay. Esa es nuestra recomendación y siempre, con todo corazón, cuando uno va donde el Tata, va donde la Virgen, ahí se carga de energías. Y tú sabes muy bien, Lidia, que es otro ambiente. Exacto. Es otro sentir, una razón más de vivir. Exacto. Que es de aire puro, tranquilidad. Exacto. Y gracias a Dios también Copacabana ahora, y hay más hoteles, ya hay más alojamientos. Exacto. Ya hay más hostales, ¿no? Así que los reciben con los brazos abiertos. Sí, no así. Como años anteriores, ¿sabes? Como tú dices, con payasas, por favor, cargando payasas. Ahora ya, bueno, la hotelería ya Ha crecido bastante. Y gracias a Dios hay cobertura y para que te lleguen todos los visitantes. Y se sientan como en casa. Exactamente. Y como tú dices, las movilidades salen del cementerio general, frente al cementerio general, ahí están los minibuses y buses que van a Copacabana y bueno, del alto de la terminal interprovincial, ¿no? Muy bien. Alcides, me queda agradecerte por darnos un informe completo de lo que se va a vivir este próximo fin de semana para la festividad del Señor de la Santa Cruz allá en Colquepata, en la población de Copacabana. Felicidades de antemano y todos los éxitos, Alcides. Muchas gracias, Lidia. La verdad, un gusto venir a tu programa y volverte a ver de muchos años. Hemos trabajado, he tenido el gusto de trabajar contigo. Gracias por tu amistad. Un saludo a tus hijos, que gracias. Ya debe estar, ya grande, Alba ya debe estar grande, ya una señorita, ¿no? ¿Sí? Entonces son años que te conozco y un placer. Gracias por la invitación. Y felicidades a FRAF también por esta linda organización y a cada uno de los folcloristas, y tomar en cuenta lo que dijo Alcides, a cuidar nuestro ambiente, a cuidar esta población tan maravillosa y centro turístico que tiene nuestro país. Si llegamos, respetemos todas las reglas también. Un saludito. Sí, adelante, ¿no? Adelante. Me estaba olvidando a mi llamerada 3 de mayo. Claro. Un gran saludo, y a mi suegra, que es fundadora de la llamerada, doña Antonia Vargas, viuda de Serrano, que es fundadora de la llamerada 3 de mayo. Muchas gracias, Lidia. Doña Antonia, por favor, le espero con su fricasea. Ah, ya, que voy a llegar porque es uno de los platos más deliciosos. Una gastronomía, unas manos deliciosas de la señora Antonia. Si estoy en Copacabana, ahí me espera con su fricasea, por favor. ¡Le ruego! Gracias, Alcides. Muchas gracias, un gusto. Un placer. Y para seguir hablando de la historia de esta festividad, estuvimos hablando con don Cristóbal Cerna, quien nos habla precisamente de la historia misma de esta festividad. Nos vamos con esta nota. La festividad del 3 de mayo no tiene una fecha de creación, porque
Antiguamente, antes del 63, había una danza que se llamaba los yipis. Esta danza consistía en que algunos varones se disfrazaban de vicuñas y los otros de zorros. Hacían la caza de las vicuñas, luego de cazar hacía el sacrificio, el simulacro de sacrificio. Era alrededor de lo que hoy se llama Colquepata. Se desarrollaba en homenaje primero a la culminación del ciclo agrícola y el inicio de la época seca. Entonces ahí es donde empieza, digamos, a destacar esta festividad. A partir de 1963 hay iniciativa de vecinos de Copacabana, entre ellos Augusto Suxo, Félix Suxo, transportistas Enrique Suxo, Don Rosendo Gutiérrez, etc. Ciudadanos de Copacabana deciden crear la danza de la morenada, pero como fraternidad Morenos 3 de Mayo. Y a partir de 1963, al año siguiente se adhiere la llamerada 3 de Mayo. Pese que ha sido fundada el mismo año de la 3 de Mayo, solamente que un año después baila la llamerada, porque había una división, algunos querían bailar morenada y otros llamerada. Entonces ahí empieza con estas dos fraternidades. A partir de estas dos fraternidades, a un principio era más local, no había, digamos, la visita de otras personas. Con la llegada de la 3 de mayo, por ejemplo, se divide y aparecen los novenantes. De los novenantes aparece amistad, se van dividiendo. Y a partir de eso, la fiesta del 3 de mayo se convierte en el paradigma de unidad. Acá ya no hay diferencia de edad, por ejemplo. Niños, jóvenes, señoritas, ancianos, jóvenes, o sea, todo tipo bailan en unidad. O sea, ya no hay diferencia. ¿Saben quiénes hacen la diferencia? Los que bailan en el gran poder. La festividad del 3 de mayo se caracterizaba porque el pasante exclusivamente pasaba solo, sin ayuda de nadie. Con la llegada de los novenantes, etc., ya se cambia ese estilo porque nombran padrinos. Entonces se va rompiendo el esquema de festividad, porque antes no se bailaban en los locales, se bailaba alrededor de Colquepata. Y Colquepata significa la cima de la plata, porque los mitimanes han creado ese lugar para rendir el homenaje al mineral de la plata. Porque recordemos, habían dos caminos para no ir a la mita, al trabajo de la mina: ser artista o ser católico o pertenecer a la religión del catolicismo, de la seguir la religión de la cruz. Entonces muchos no han sido artistas, fueron los que llegaron hasta Potosí a la mita. Debemos decir así con honestidad, la fraternidad 3 de mayo Moreno ha sido madre del surgimiento de varias fraternidades. Luego en 1976, por ejemplo, surgen los caporales. Varios de los que han sido parte de la fundación de los Urus del Gran Poder en 1971 fueron parte de él. Inclusive los hermanos Estrada fueron a bailar a Copacabana en algún momento. O sea, Copacabana siempre ha sido el lugar de manifestación cultural. Entonces, rompe, digamos, lo de la morenada con el caporal. Pero ojo, la gente del Perú venía a ver cómo era la festividad del 3 de mayo. Entonces, en 1963 nace la 3 de mayo y en 1965 recién nace la festividad de la octava de Puno. En Yunguyo bailan el 10 de octubre, en homenaje a San Francisco de Borja. Igual venían a observar pasos, etc. Y ahí empieza también. Yo creo que esto es un robo sistemático de parte de algunos súbditos, no de todos. Pero lo que sí podemos manifestar es que Copacabana ha sido siempre el lugar donde todos observaban. Porque ahí empieza, digamos, el año folclórico. Luego viene el gran poder, luego viene en Copacabana, se empieza el año folclórico.
Copacabana es el lugar, el núcleo donde han surgido grandes culturas, la Huancarán, la Chiripa, inclusive la misma Tihuanacota ha sido parte de. Si ustedes ven alrededor de Tihuanacota, 100 metros alrededor, no hay piedras, ¿de dónde traen? De acuerdo a una hipótesis de Copacabana, era parte del cerro de Azancallampata. Entonces, esos datos, por ejemplo, nos indican que Copacabana siempre ha sido el lugar de manifestación cultural. Entonces, creo que es importante que la nominación de patrimonio sea reglamentada y sea, al ser reglamentada, tenga un ingreso económico para la difusión, ¿no? Entonces, consideramos de que cuando no se conoce orígenes, no se conoce por qué se baila, no se defiende, no se ama, ¿no? Eso es lo importante, que al ser nominado patrimonio también tenga una reglamentación para quienes bailan, sepan por qué lo hacen. Algunos forasteros, novenantes como llaman, van más por vanidad. O sea, cuando se está celebrando la misa, todos están, o la mayoría están, tomando, están paseando, no les importa. Entonces yo creo que acá, en esa simbiosis de fe católica, de manifestación cultural, tiene que haber un respeto. Con mucha gente va para figurar, para aparentar o para demostrar que tiene dinero. Yo creo que lo que le falta es más humildad y más, cariño, amor a lo que uno quiere demostrar. Dicen que uno baila en agradecimiento a los favores recibidos. Yo he recibido algunos testimonios de muchas personas cuando subían al Calvario en la madrugada del 3 de mayo sin zapatos. Yo les pregunto, ¿por qué lo hacen? Es que he recibido muchos favores del Señor de la Santa Cruz. Entonces creo que se le agradece. Antes era el día que caía 3 de mayo, se hacía esa fiesta. Y la gente que tenía devoción iba, se pedía penas de su trabajo. Pero ahora es fin de semana, entonces haya empezado, en mi opinión, a distorsionarse, porque es como celebrar mis cumpleaños, digamos, un día miércoles y quiera celebrar un fin de semana. No tiene sentido, tiene que ser el mismo día. Segundo, que las fraternidades iban a bailar a Colquepata. Ahí había una demostración y la gente llevaba fiambre, compartía, veía el espectáculo alrededor de toda esa, al subir al Calvario. Y tercero, se ha ido distorsionando también por la presencia, digamos, de artistas que no competen, digamos, al folclore nuestro. O sea, no quiero mencionar, pero creo que es necesario. Gente del Perú, por ejemplo, que viene, cobra, y lo distorsiona nuestro folclore. Entonces, ese tipo de cosas creo que es importante en la reglamentación también de que como patrimonio cultural. Esta festividad permite llegar desde distintos lugares del mundo a bailar, pero lo rescatable sería que lo hagan con fe y devoción. O sea, no que digan yo bailo por amor al folclore, no. Cuando se le pregunta qué es folclore, no conoce. O sea, el folclore es parte fundamental, tiene características muy importantes. A pesar de que es una palabra inglesa, está inmersa en el conocimiento, en la sabiduría del pueblo mismo. Entonces creo que es importante que la gente vaya con mucha humildad. Y ojalá que sea un reencuentro con uno mismo, porque Copacabana tiene un magnetismo que muy pocos conocen. Como dicen, la parte polúrica es un imán que atrae, pero hay que descubrir. O sea, tiene lugares muy importantes Copacabana. Yo les desafío a la gente, cuando vaya a Copacabana, encuentren esa parte telúrica, ese magnetismo. Y les aseguro que van a volver muy reconfortados, a pesar de todos los problemas que tengan, van a venir bien reconfortados, porque Copacabana es eso.
Copacabana tiene algo muy importante. No tiene la palabra como en la Aymara de Causata, traído por el viento, o no, forastero, etc. No, allá existe la palabra hermano. Hermanos, bienvenidos a Copacabana. Si van a ir por primera vez, siempre van a querer volver a la fiesta, porque es muy bonita una fiesta donde creo que si desecharíamos un poco la vanidad, sería auténtica esta fiesta. Así que creo que es importante llamar a la reflexión a la gente que va por figurar. No, debería ser como debe ser, como somos nosotros. Ahora, si bien yo estoy contento o con una cola, pero sigo siendo el mismo. Por eso cuando alguna vez digo, Cristóbal Serna Sánchez, un yokaya copacabaneño, les invita a que visiten este hermoso pueblo. Estas son las cosas mías. Amar, sufrir, recordar el ayer. Estas son las penas mías. Se fueron mis golondrinas, y eran bellas, eran dulces alegrías. Se fueron mis golondrinas, y eran bellas, eran dulces alegrías. Amar, sufrir, recordar el ayer. Estas son las penas mías. Amar, sufrir, recordar el ayer. Estas son las penas mías. Estas son las penas mías. Amar, sufrir, recordar el ayer. Estas son las penas mías. Los días que no te ve, se me aproxima la muerte. Los días que no te ve, se me aproxima la muerte. Amar,
cárcele, líbrame de esta prisión. Pajarillo carcelero, líbrame de esta prisión. ¿Y para qué me cautivas, sangre de mi corazón? ¿Para qué me cautivaste, sangre de mi corazón? ¡Ala! El huevo vitaminizado de Avícola Rolón contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes, fortalece el sistema inmune tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia. NutriRolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos NutriRolón. Sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. Muchachita flor hermosa, pedacito de mi corazón. Muchachita flor hermosa, pedacito de mi corazón. Tú me has querido, tú me has amado con todo el corazón. Tú me has querido, tú me has amado con todo el corazón. Flor hermosa, con todo el corazón. Flor hermosa, todo el corazón. ¡Ahora! Y esta es la fiesta mayor. ¡Sí, señor! Y la vuelta, Max, con Lidia, ¿cómo bailas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
la plaza de mi pueblo, tengo una rosa plantada, palomita. En la plaza de mi pueblo, tengo una rosa plantada, palomita. La rosa floreciendo y yo pobre padeciendo, palomita. La rosa floreciendo y yo pobre padeciendo, palomita. Ay, palomita, y yo pobre padeciendo, palomita. Ay, palomita, y yo pobre padeciendo, palomita. Y ahora se acaba, mi señor, bailando con la chacahuila. Cansé, vaya que ha hecho verdad, bailar. Qué lindas melodías, ¿no? Cansadito, Max. Nos hacía falta, la verdad, estos dos años. Bailarnos, cantarnos, compartir, disfrutar de nuestra música, de nuestros artistas, ¿ah? Poder hablar así. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la agrupación Hacha Jahuira, hermano Edwin. Gracias. Y mientras nos damos un respirito, nos vamos a hablar un poquito más de esta agrupación que nos acompaña ya, próximos a cumplir 16 años de vida, la agrupación Hacha Jahuira. Nos vamos con su reseña histórica. ¡Eso! Hacha Jahuira, agrupación folclórica que nace a la luz y al campo folclórico cultural un 15 de noviembre del 2005. Dando a conocer su fuerza y juventud con su música en rojo, amarillo y verde. Al mismo tiempo debutando en grandes instituciones folclóricas ya conocidas como ser los Fanáticos de la Ciudad del Alto, la Señorial Illimani en la Ciudad de La Paz, entre otros. El denominativo Hacha Jahuira nace de la lengua aymara, que significa río grande. Al mismo tiempo, el grupo Hacha Jahuira, como lo dice su nombre, quiere ser como esos grandes ríos que atraviesan nuestro país y varios países del mundo, pero con nuestra cultura e identidad. El año 2008, en el mes de enero, Hacha Jahuira se hace acreedor al título Grupo Revelación 2007, premiación que lo hace Sicombol, Círculo de Comunicadores de Bolivia. Las personas que integraron Hacha Jahuira en su corta trayectoria fueron personajes muy importantes dentro del campo musical, como Saúl Callejas, Reinaldo Vega, entre otros. Actualmente los integrantes del grupo son Edwin Pocahuanca, la primera voz y dirección del grupo, Marco Flores en la quena, Walter Porcel, voz y vientos, Alejandro Alarcón, sicus, Raúl Flores, bajo electrónico, Oscar Calle, charango, Alex Borda, guitarra, Rubén Choque, batería y percusión. Papito lindo, viejito lindo, eres tú mi luz, mi camino, nunca me dejé. Seguimos,
para conocer más de la trayectoria musical de esta agrupación que nos acompaña hoy con su música en vivo, la agrupación Hacha Jahuira. Antes nos vamos a dar una lectura, invitación. Por favor, mi querida Lidia. Amaba, te invitó, Amaba. ¿Qué tal? Mire, a ver, vamos a dar lectura a esta fraternidad. Dice Morenada de La Paz, Unión de Bordadores, Gran Poder, 58 años. Así es, así es. Una de las primeras fraternidades que surgió dentro de lo que es la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Sus pasantes, don Roberto Guarachi, la señora Rosemary Alanoca de Ticona, dice. Ahí está, y ellos van a ser los pasantes sesión 2022, y ahí está la prestigiosa invitación, muchísimas gracias. Ellos igual están con su gran recepción social y obviamente su gran ensayo general. Aquí está la invitación, dice, saludos a ustedes muy cordialmente, tiene grato honor de invitarles a la solemne misa de recepción social que se estará este fin de semana, domingo 24, a partir de las 12 del mediodía, para luego hacer su gran recorrido del gran primer ensayo, más bien dicho, junto a esta prestigiosa fraternidad, la fraternidad Unión de Bordadores Amaba, en sus 58 años de vida. Muchísimas gracias a sus pasantes, a todos nuestros hermanos bordadores allá en la calle Los Andes, y a todos quienes hacen que también nosotros nos podamos lucir con esos hermosos trajes. Claro que sí, saluditos a su presidente honorario, al señor Brian Cristian. También están los guías de la fraternidad, sí, a Rodrigo, a Sergio, a Freddy, Israel, a Michelle, a Michael, diré, a Mayra, Luz, Lidia, Wendy, ajá, Marisol, don Robertito, un abrazo de todo corazón. El día domingo estamos ahí como maestros de ceremonia. ¡Ay, qué lindo! Aparte de también hacer los riquísimos aperitivos. Sí, la verdad, muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Eso sí. Y bueno, vamos a seguir en el programa porque ahora sí vamos a preparar los riquísimos aperitivos. Sí, sí, ya no más para nuestros queridos grandes amigos de Hacha Jahuira. Les vamos a invitar a ellos, no somos malos. Ya, muy bien. Y para ello voy a invitar a mi querido Edwin, a Alejandro, por favor, a que pasen por este lugar. Si le pasamos el micrófono. Edwin, Alejandro, después de varias gracias. Lunas, después ahora de cuánto se tiempo, vienen, ¿no?, como lobos a aullar. ¡Au! ¿Qué le pasa, mi querido? Teníamos mi querido Edwin, qué gusto, mucho. A ver, si tendríamos que hablar de Hacha Jahuira desde sus inicios. Nos hemos visto muchas veces compartiendo con diferentes fraternidades en Gran Poder. Hemos visto gestiones enteras donde ustedes estaban junto a su arte y su música. Así es, Lidia. Te agradezco que sabes también tú tanto de folclore que pues nos hace vivir en varias fraternidades. Sí, ¿ya? Pero claro. La y verdad eso, es, y eso, sí. Es, eso es lo bueno de nuestros grupos, ¿no? Que las fraternidades pues valoren el sacrificio musical y además la calidad musical que ustedes interpretan, las composiciones y las dedicaciones que cada fraternidad también requiere a la hora de bailar. Así es, Lidia. Te comento pues que este proyecto se ha iniciado hace 15 años atrás, ajá, ya como te decía, el año 2005 más o menos que hemos hecho Hacha Jahuira. Anteriormente habíamos participado con otro grupo que no voy a mencionar para no hacerle más fama. ¡Ya! ¡Ya! ¡No puedo creerlo! Ya como todo paseño, ¿no? ¿Ya? No, mentira. Anteriormente hemos participado con bastantes agrupaciones, pero una de ellas importantes en mi vida, que pues con las que me he iniciado, ha sido el grupo Sumawa. Ajá. Entonces con ellos hemos llegado a participar a la fraternidad, pues a la Sociedad Cultural de Morenos Novenantes, a Colquepata, en Copacabana, ¿no? Prácticamente en la gestión de doña Betty. Ay, no me acuerdo el nombre. Señor Troncoso. Ajá. Troncoso y su señora esposa, ¿no? Doña Betty. Entonces, justamente Juan Carlos Cruz ha sido pues quien nos ha llevado, porque justamente hemos hecho, bueno, él ha hecho una composición y con el grupo anterior que te mencionaba hemos hecho pues hemos la participación, ¿no? Qué lindo. De ahí ya imagínate, tú sabes, yo, ajá, desde ahí con mi esposa me he conocido y también ya hemos llegado a participar en los novenantes a Colquepata. Sí, una trayectoria, ¿no?, de folclorista. Saludos a Raquelita. Claro que sí, a mis estrellitas, ahí yo digo a mis estrellas son Raquel, a mi Alejandrita y a Valentina, ¿no? Que sí, son mis tres estas flores que tengo en el jardín. ¡Qué lindo! Ahí está, ahí está, ¿no? ¿Visto? Y pues, hombre enamorado. Así es. Toda la vida, toda la vida. Este año tengo 15 años de matrimonio 15 también. 15 años de matrimonio, ¿no? Entonces, un saludo para mi esposa Casita, ¿no? Que debe estar viendo también el programa. Claro. Así mismo, te sigo contando, ¿no? Y justamente ya hemos hecho este proyecto que se llama Hacha Jahuira, y con el cual ya estamos prácticamente este año cumpliendo 16 años. Ajá. Con los cuales hemos llegado a participar con grandes fraternidades, casi con todo el Gran Poder, sí, te cuento, sí, que sí, hemos tocado. Sí.
con todas las fraternidades, las que estaban presentes sí. aquí hace rato. Igual también con la 3 de mayo en Colquepate hemos participado con la Cuyaguada 3 de mayo también hemos participado, yeah. hemos tenido la oportunidad de participar con ellos, con la Morena de Amistad de sí. Colquepate, casi también con todas las fraternidades de Colquepate, ¿no? Del cual nos sentimos muy orgullosos porque hemos hecho y hacemos historia. Claro, y tiene cariño para todas. Así es, así es. Sin distinción de nadie, ¿no? En Gran Poder también lo propio, ¿no? Nos hemos iniciado con los fanáticos, con los señoría Lillimani y hemos ido así escalando a todas las fraternidades de Gran Poder. Y pues esa es nuestra historia y bueno, contarte que tenemos tres discos ya hechos. Uno que es El Embrujo de la Cuyaguada, que es donde hemos, hecho una reedición de varias cuyaguadas de varios autores. El segundo disco se llama Porque Siempre Estaremos Juntos. Lo hemos hecho también por el año 2010, ¿sí? 2010, El Embrujo de la Cuyaguada 2008. Y para el año 2015-16 hemos hecho 10 años de Hachajahuira. ¡Qué lindo! Esos tres discos tenemos plasmados y pues ya con la nueva generación que tenemos ahora, estamos ya haciendo el cuarto disco, que no sabemos cómo le vamos a llamar, pero como te decía, lo vamos a hacer con mucho cariño siempre, como lo hemos hecho. Yo creo que la historia continúa de Hachajahuira con es. Más éxito, ¿sabes? Uno de tus compañeros del alma que ha estado mucho, mucho tiempo con Hachajahuira, pues dice Ale, querido Ale, qué gusto tenerte acá. Estimada, bueno, muy, muy contentos, ¿no? Y agradecerte por abrirnos la puerta de tu hermoso programa, siempre compartiendo nuestra música, nuestra cultura. Que eso es importante, ¿no? Darle ese realce que se le tiene que dar a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque eso es lo que exportamos. Exactamente. Exportamos a todo el mundo y es lo más lindo, ¿no? Todo el mundo, sin querer queriendo, tiene un poquito de Bolivia. Porque bailan morenada, bailan caporales, ama nuestra cultura. Y para nosotros es un placer. ¿Cuántos años llegan a Hachajahuira? Ya estoy. Debe ser unos 14 años, más o menos, 15 años, porque. 13, porque no sé cantar. Yeah. Dos meido, dos meido. Como dice mi mamá, se ha quitado. Se ha quitado. Yeah. No, sí, justamente en el primer disco, por invitación de Edwin, sí. Estuve invitado para grabar una canción justamente de Papito Lindo, ajá. que es una canción demasiado emblemática, ¿no? Yeah. Para Hachajahuira y para nosotros, ¿no? Es esencial. Y bueno, de ahí ya junto con Edwin, ¿no? Tanto tiempo, ya se han cambiado varios músicos, han pasado a formar varios proyectos sí. personales, pero yo creo que Hachajahuira ha llegado a ser una institución sí. de música. ¿Por qué? Porque han pasado muchos músicos. Se han grabado esos tres discos, hemos tenido varias grabaciones en vivo, viajes también, entonces son cosas muy hermosas que se tienen con la experiencia con Hachajahuira. Que se lo ha vivido, que se lo tiene aquí, que la gente sí lo sabe y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, y para brindar estos momentos, ya me sí, claro mi querido. Que por eso ven. ¿Qué es lo que preparó? Ya. Lo prometido. Queridos amigos, vayan anotándose. En la coctelera lo que hemos agregado era lo siguiente. Son cuatro hielitos, ya, cuatro hielitos, ahí están las cámaras, hemos agregado el vinito tinto. ¿Cuántas onzas? Son 2.5 onzas. Hemos agregado leche evaporada, 5 oncitas y para todos aquellos que les gusta un poco de dulcecito, para darle ese sabor, 4 cucharillas de azúcar y en la coctelera la mezclamos ya. Totalmente, y aquellos que no tuviesen la coctelera en la licuadora, facilito, y esto es lo que tenemos, encimita le agregamos la canelita molida, para darle ese toquecito, ahora Edwin hermano, y el otro aperitivo es igual chévere, vean, es color para ir a dormir felices, ¿no? Para ir a dormir feliz. Eso. Tranquilo, Edwin, hermano, hallaremos. Porque la verdad, estamos ya empezando a trabajar. Y se dan buenas noticias con este gran movimiento y la fiesta que se va a realizar en Colquepate, ¿verdad? Sí, y los diferentes acontecimientos de ese visto. Sí, sin que hace bien el gran poder. También, que y es lindo, ¿no? Volver nuevamente a reencontrarnos con nuestro público, con nuestra gente que estaba esperando estos momentos, Edwin. La verdad. Así es, Lidia, que sea pues, en buena hora, sí. lo que por dices, favor. Max, de verdad que es bien importante. Este movimiento económico no solo nos influye a nosotros y a los voladores, sino es a todos. Hasta la señora que vende un Kleenex sí. es importante sí. para que reactive su economía. Todos
todos en general todo tenemos. Conjunto, ¿no? Todos en general que está ya dando esa reactivación económica y que se vaya esta enfermedad, ¿no? Sí. Que no se ha perjudicado tanto. Muy bien, salud, mi querido Elvis, señor. Y bueno, que sean más años de Hacha Jahuira. ¿Eh? Felicidades. Saluditos, mi querida Lidia. Mientras se van sirviendo el eso saludito. Eso sí, te cuento, mi querido Edwin, Lidia, nos están enviando saluditos por WhatsApp. Gracias, gracias. Querida Lidia y Max, felicitarlos por tan lindo programa. Un abrazo fuerte y saludos de parte de la familia Ramayo desde Oruro. Oh, Oruro, saludos hasta Oruro. Llegó Hacha Jahuira a Oruro también, ¿verdad? Por supuesto que sí. El único departamento que nos falta es Pando y Tarija. Ajá. Después hemos llegado a todos. Que este año se va a hacer realidad. Si van a Tarija, ya no vuelven. Eso es, pues, no queremos ir. Un poco de miedo tenemos también. Pues, de la siguen llegando los saludillos. Siempre espero los sábados con ansias para ver su programa. Saludos a Lidia y Max. Gracias por siempre alegrar mis noches. Atentamente, Cristina Poma. Los escucho desde Coroico. Coroico, saludos. Salud con el yunguiñito desde aquí. Oye, para allá, por favor. Gracias a Coroico. Sigan adelante con el programa. Qué lindo que cada fin de semana nos sorprendan con diferentes grupos. Hacha Jahuira aquí presente. Quisiera mandar saludos a la familia Muñoz de parte de la familia Ortega. Saludos desde Cochabamba. El corazón de Bolivia, este jardín eterno en felicidad. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Cochabamba también se llega a Cochabamba. Súper. Hemos participado también con Cochabamba, con los Intocables, ajá, con Fanáticos. Bueno, sí, casi igual. Varias fraternidades. Allá en Quillacollo. En Quillacollo, claro que sí, en la fiesta, ¿no? Sí, en la fiesta en septiembre. De Urcupín. Claro que sí. Hemos tenido la oportunidad de participar en. Me gusta decir que nos falta el Tarija y Pando, que nos falta. Pero luego ya. Han degustado la Bolivia gastronomía, está. Entonces, el silpancho, claro, la chicheta, el guarapo, claro, la guapa. Sí, sí, te aseguro de que sí, lo hemos hecho, hemos ido a compartir, a pasear, también conocemos nuestra querida Bolivia, ¿no? También conocemos al exterior también, Argentina, Brasil, Chile. Bueno, qué lindo. Adiós, gracias y a esta hermosa profesión que tenemos, que es la música, hemos llegado a conocer grandes lugares y a grandes personas, muy grandes personas. Qué lindo, qué lindo. Tenemos dos saludillos más, por favor. Qué lindo escuchar a Hacha Jahuira. Soy su fans. Amo todas las canciones, pero no al vocalista. Bueno. Un abrazo fuerte de parte de Rosario Chambi. Por ahí nomás la Raquelita dice, por si acaso, ¿no? Esta noche ya no voy a llegar a casa. Todos los sábados los escucho desde la provincia de Umasuyos. Un abrazo a ellos. Quiero mandar saludos a la familia Choque de parte de Rufina Calle. Un abracito. Muchísimas gracias. Y bueno, más adelante estaremos con más saluditos. Gracias por enviarnos los mensajes que salen en pie de pantalla. Querido, nuevamente queremos disfrutar de tu música, por favor, Alecito. Por favor. Claro que sí, claro que sí. Pero antes de irnos a hacer más música, ¿sí? El saludo siempre de parte de todos mis compañeros. Claro, todos de Alex Borda, de Walter Porcel, es Alex. De Raulito Flores. Ahí está también. El nuevo integrante es Rubén Choque. Rubencito, que ya está integrado. En la batería está Rubén Choque. Rubencito, ahí está. Un abrazo, hermano. Felicidades. Y empezamos con él esta gestión. ¿Cuándo lo bautizamos al Rubén? Estamos en eso. Más ratito. También de parte de nuestro querido. De parte también de Marco Flores también, ¿no? Para toda su familia en casita, ahí está. Y de parte de nosotros, siempre a la familia, casita. Yo, como te decía, mis tres princesas en la casa y aquí a Alejandro. ¿A quién? A la otra princesa. A la otra princesa. La otra princesa está ensayando. bueno, no. Él es grave. No, bueno, un saludo. Un saludo a todos los amigos, ¿no? O sea, hay mucha gente que admira, que quiere Hacha Jahuira. Y bueno, el cariño recíproco para todos y bueno, decirles, ¿no?, que vamos a continuar con el camino de la música, con el folclore y bueno, y dedicarles el nuevo disco que se viene. Muy bien. Eso. Edith, tus contactos, por
favor, porque nos están viendo a nivel nacional e internacional por las diferentes redes sociales, sí, y mediante el canal Señal Abierta a nivel nacional. Eso es. Nos podemos contactar en el 705-3038 y también en el número 7777-4203, Hacha Jahuira, y vamos a tener la oportunidad de conversar, y pues también estamos prestos para servirles y para amenizar y acompañarles, ¿no? Hacha Jahuira, solo en los mejores eventos, por si acaso. ¡Ay, perdón! ¡Eventos de primer nivel, señores! Así es. Como lo tenemos acá. Sí. Muy bien, al escenario, por favor, Edwin, gracias por conversar estos momentos tan lindos con nosotros y de poder compartir su historia, sus anécdotas, sus logros, y es lo que queremos mostrar, lo que está haciendo nuestro país con nuestra música boliviana, compositores bolivianas y agrupaciones bolivianas que se presentan acá, por Avia y a la televisión. Nuevamente con ustedes, Hacha Jahuira. A ver, bailamos la caquita, señora. Las palmitas en casita. Quisiera ser matecito, matecito de toronjil, para entrarme a tu pecho y no volver a salir. Para entrarme a tu pecho y no volver a salir. Quisiera ser matecito, matecito de toronjil, para entrarme. Yo me la llevaré. La dulzura de tus besos, yo me la llevaré. Y las palmas arriba. Ay, la, 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 la. Es un poquito más fuerte, ¿eh? Cuidado, ¿no? Y esas palmitas en casita. ¡Que suene! Mi palomita se ha perdido, no sé en qué brazos te encontrarás. De nuestro querer. El Singata se ha olvidado de nuestro querer. Mi palomita se ha perdido, no sé en qué brazos te encontrarás. Era linda de ojos negros, ya no la hay de ver. Era linda de ojos negros, ya no la hay de ver. Ya no la hay de ver. Por su ingratitud, por su ingratitud. Que se vaya, que se pierda, para no volver. Que se vaya, que se pierda, para no volver. Que se pierda para no volver. El huevo vitaminizado de Avícola Rolón contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes. Fortalece el sistema inmune tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia.
Nutri Rolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos Nutri Rolón, sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. Continuamos con su programa Fiesta Mayor en este sábado por la noche, señores, con invitados. Recibimos a nuestros invitados que nos claro llegan al programa. Mi querida Lidia, ya nomás se siente el ritmo, la música, las melodías. Sí, ay, no, ya que sea nomás la fiesta. Y a la fiesta de del señor de Colquepata en Copacabana. Está con nosotros la fraternidad Cuyahuala 3 de mayo. Voy a dar la cordial bienvenida a don Max Poma, que es el pasante, a su hijo don Rubén Poma. Está también su representante Mariel, que es la reina de su fraternidad, para poder invitarnos a las diferentes actividades rumbo a esta festividad que ya está en cuenta regresiva. Señor Max, qué gusto tenerlo acá. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimada Lidia. Un saludo cordial a tu programa Fiesta Mayor. Bueno, pues en este momento quiero anunciar de que nuestra fraternidad 3 de mayo ya están en los últimos detalles. Ajá. E invitarles a todos los fraternos antiguos y nuevos para el día de la entrada, que es el sábado 30. Muy bien. Y el domingo la diana, ¿no? Tradicional, que se hace todos los años, con fuegos artificiales, un fin de cosas ya muy bonito, ¿no? Qué lindo. ¿Cuándo van a partir a Copacabana los fraternos, la banda? Porque ya se están anticipando con algunas cosas también, don Max. Así es, Lidia, porque la banda se va el viernes en la noche. Ajá. Y los fraternos están programados para ir el sábado, pero a las 4 de la mañana. Uy, sí, aquí se tempranito, ¿no? Sí, porque van a encontrarse gran cantidad de movimiento en el estrecho de Tiquina. Claro, y desde la ceja, incluso desde lo que es el cementerio general, donde va a haber venir partiendo muchos buses. Así es, Lidia. Entonces, nosotros anticipadamente queremos invitarles a los fraternos antiguos y nuevos para que el día sábado estemos puntuales en el horario de partida, ¿no? Ajá. Porque mucha gente, muchas movilidades, y en el estrecho de Tiquín es el problema, ¿no? Sí. Donde nos vamos a atrasar. Nosotros queremos llegar a tiempo en para hora. Entrar. Sí. Exacto. Claro que sí. ¿Con qué banda van a estar amenizados, don Max? Bueno, nuestra banda siempre ha sido la Marisma Mundial. ¡Qué lindo! La Marisma Mundial, sí. Estos así lindos es. Temas, vamos a recordar y cantar estos bellas cuyahuitas. Éxitos no de siempre, más. ¿O no es así, don Max? Así es, Lidia. Y no, y nuestros componentes están pues con esas ganas claro. de desahogarse durante 2 años que nos ha frustrado, ¿no? La claro. pandemia, entonces estamos ansiosos también de alegrarnos en ese momento. ¿Y qué más con nuestro folclore boliviano? La tenemos a su representante, que es la reina de la fraternidad, que haga la invitación a todos y cada uno de los turistas, folcloristas, y obviamente a cada uno de sus fraternos. Adelante, mi querida Mariela. ¿Cómo están? Muy buenos. Buenas noches, agradecer por la invitación. Ese nervio, ¿qué ha pasado? Bueno, es que ya estamos. ¿Será porque está a mi lado? A ver. Bueno, es porque ya estamos a días nada más para la promesa a nuestro tatita. Bueno, hacerles la invitación en extenso a toda la población para asistir allá a la entrada de Colquepata. Con fe y devoción a nuestro Señor de la Santa Cruz. Claro que sí, muchísimas gracias Mariela por estar con nosotros y compartir tu belleza junto a nosotros. La danza de las Cuyahuadas será una de las bailadas dentro de esta festividad. Pero también vamos a dar la bienvenida al hijo, a Rubén Poma, pero él se viene porque la familia entera folclorista, le cuento. Eso papá pasa razón. En Colquepata, hijo pasa en Gran Poder. Oh. A ver, ¿qué nos habla? ¿Qué tal, mi querido Rubén? ¿De cuánto tiempo? Bienvenido al programa. Bueno, la verdad, para mí es un placer volverte a ver. Ya, tan lindo y prestigioso programa. La verdad, no, me siento muy feliz de estar aquí en tu programa. Y, bueno, siempre apoyando lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿no? Sí. Nuestro folclore. Claro que sí, vamos a estar acompañando a mi señor padre en esta festividad, como es la devoción a nuestro tatita de Colquepata. Vamos a tener lindas sorpresas, vamos a estar allá bailando con Rafael y Volcán. ¡Ay, qué lindo!
lindo. Vamos a estar con nuestro amigo Coquito del Pacto. Ay. Vamos a estar también con Neisa Gómez, que también tiene una voz bien privilegiada. Un repertorio espectacular. Y obviamente vamos a estar también con muchas sorpresas allá. Vamos a tener, te comento, vamos a tener un almuerzo de confraternización el día lunes en la playa, juntamente con todos los fraternos, ¿no? Oye, ahí yo sí me apunto, ¿no? Sí. Ay, sí. Si vienes, si me dicen de comida, yo estoy ahí. Yeah. Si vienes, te lo preparamos de tiburón. Ay, yo pensaba que era el único. Bueno, la verdad, digamos, dentro de la familia queremos hacer de esta fiesta algo maravilloso. Sí. Muchísimas gracias, ¿no?, a nuestro Tatita de Colquepata, claro, por esas bendiciones. Vamos a estar compartiendo con toda esa linda gente que es de la Cuyahuada 3 de mayo. Y obviamente también, te comento, la familia Rebele va a acompañar en esta gestión para participar en Colquepata. ¡Ay, qué lindo! Y vamos a estar unidos dos fraternidades, tanto la Cuyahuada 3 de mayo como la familia Rebele. También hay bloques que en realidad no nos van a acompañar, como son los Chucutas Pico Verdes del Gran Poder, de la fraternidad Corazones Jóvenes. Van a estar los paseños, te comento, de nuestro amigo Ángel Pacase, de la doctorita, obviamente, ¿no?, la fraternidad Corazones Jóvenes. Y también vamos a hacer algo que también va a ser algo distinto, donde van a reunirse muchas cuyahuadas del Gran Poder en esta fiesta de Colquepata. Y eso es lo que más me gusta de esta fiesta. La verdad que sí. Es una confraternización, no solamente de los residentes o los que viven allá en Copacabana, sino también una confraternización con diferentes festividades y bloques especiales que vienen, como decía mi mamá, a compartir con los hermanos, a hacernos una sarta, ¿no?, a compartir. Y eso es lo que se va a vivir este próximo fin de semana en la población de Copacabana. Bueno, felicidades, Rubencito, bueno, todos los éxitos, pero también invitación para Gran Poder. Tú me decías que estás con otra actividad mañana. Sí, mira, querida Lidia, bueno, y a todo tu programa, con todo el respeto. Y mira, justamente este domingo 24 de abril, ajá, tenemos nuestra gran recepción de la Fraternidad Verdaderos Rebeldes, donde yo también estoy asumiendo como pasante, juntamente con mis compadres Carlos Mendoza y su señora esposa, Jaime Velasco y su señora esposa, mi comadre Angélica, mi compadre Juan Calderón, donde vamos a estar esperándoles con lindas sorpresas lo que se va a vivir este domingo. Vamos a estar con una misa a las 11 de la mañana. Luego nos vamos a hacer, luego nos vamos a ir al punto de partida, donde vamos a tener nuestro primer ensayo, y obviamente vamos seguir bajando toda la avenida Baroa juntamente con esas dos poderosas bandas, que es la Huracán de la Paz, la Super Conexión, y ahí vamos a ir a nuestra trinchera de los rebeldes, donde los vamos a esperar con unas grandes sorpresas, como también ahí va a estar nuestro grupo, que es Grupo Illimani, de tantos años que están volviendo ya a los escenarios, ámbito musical, sí. Sí. Y bueno, ahí va a estar también nuestro amigo Rafael y Volcán, va a estar nuestra amiga Neisa cantando con la banda, con la banda Huracán. Y obviamente ahí está Onda Cumbiera, que nos va a deleitar con esa música. Y desde Argentina, te digo, querida Lidia, va a estar Daniel Cardoso de Los Charros, exclusivamente para los rebeldes. Vamos a estar disfrutando de todo eso en nuestra recepción, querida Lidia. Una cartelera de lujo, ¿eh?, para este fin de semana. Mañana domingo, la gran recepción social y ensayo general de los verdaderos rebeldes en Gran Poder. Papá de varios morenos, decía alguien, ¿no? Mira, dentro de la historia, tú conoces, ¿no? Lindas fraternidades que ahora son como los intocables, los fanáticos. Somos papás, creo que, y abuelos, porque son, ahí han nacido otras fraternidades, la Majestad, Bolivia, Illimani, ahí está la sociedad. Bueno, en realidad, digamos, prácticamente somos una familia de folcloristas. Lo más bonito es representar y hacer una buena representación a nivel mundial. Claro que sí, muchísimas gracias, mi querido Rubén, con mi compadre Max, a la belleza que nos acompaña el día de hoy. La invitación está hecha. Uno, por un lado, para la festividad del Señor del Colquepata, junto a la Cuyahuada 3 de mayo, y por otro, mañana la gran recepción social de los verdaderos rebeldes. Felicidades y todos los éxitos, ¿ah? Gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vamos a nuestras polleritas TikTok, queridos amigos. Enseguida estamos con más invitadas. Yo sé que ha subido, no te voy a comprar a ese precio la papa. No, olvídate de la papa. Zanahoria, ¿cómo está? ¿Cómo tan caro la zanahoria? Hoy no seas ladrón. Yo sé que ha subido, no me caigas nada. No quiero hablar más de papa ni zanahoria, de vos quiero. No me importa, igual tengo un producto yo. Uy, ¿qué te pasó?
¿te caíste? No, no, el piso me quería contar un secreto. Sí, decía. La verdad que no. ¿Hace cuánto pues, que no vas al cine? Bueno, la verdad, bastante tiempo. A ver, contame, ¿has visto el Hombre Araña? No lo he visto. Se había muerto. Ah, no me digas. ¿Y qué le pasó? Con Baigón lo habíamos inundado. ¡Ay, qué hermoso! ¡Hermosa, divina! ¡Ay, no, qué simpático! Ya me enamoré. ¿Verdad que sí te enamoraste de la vista? Yo también me enamoré. ¿Tú te enamoraste de la vista? Oye, ¿te enamoraste de la vista? El huevo vitaminizado de Avícola Rolón contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes, fortalece el sistema inmune tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia. NutriRolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos NutriRolón. Sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Diseños y creaciones Nérida Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76735936. Con diseños y creaciones Nérida Ideas. Seguimos, queridos amigos, con su programa Fiesta Mayor en esta noche y con más visitas para lo que será la festividad del Señor de Colquepata, allá en Copacabana. Estamos con Belleza, que nos acompañen. Está la representante de la Fraternidad Morenada 3 de Mayo. Ella es Caterín Mirones, que nos acompaña en esta noche. Mi querida Caterín, qué gusto tenerte acá. Bienvenida. No, muchas gracias a ti, Lidia, Max, por invitarme. Muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, aquí ya a pocos días. Sí. Días de irnos ante los pies de nuestro tatita de Colquepata e ir bailando después de tanto tiempo, una pandemia muy larga, bastantes cosas han pasado, pero ya. Y que nos ha enseñado muchas lecciones. Sí. Y hoy por hoy es momento de compartir, de encontrarnos con nuestros hermanos, pero vivir esta festividad muy grande que tiene Copacabana, el Señor de Colquepata. Exacto, más que todo, bueno, creo que hoy llegar allá al Señor de Colquepata es poder pedir para que nos dé mucha salud. Ajá. Que todo lo malo se acabe y bueno, podamos seguir viviendo, porque nos hemos dado que sin salud no podemos hacer nada. Exacto, tú lo has dicho, mi querida belleza Caterina. Háblenos un poquito de la fraternidad, cuándo se van, cómo están los preparativos, la invitación para todos tus fraternos. Claro que sí. Bueno, nuestra fraternidad tiene el último ensayo este domingo 24. Ajá. El último ensayo, y luego ya nos vamos derechito a la festividad de allá de Colquepata para bailar el día sábado con todo, sábado 30 de abril, bailar, y luego viene ya nuestra recepción al día siguiente, que sería domingo 1, sí, primero, claro. Ajá. Qué lindo, podemos destacar que la participación del señor Kurg está actualmente como presidente dentro de esta prestigiosa morenada. Exactamente, sí, mi presidente actual de la Fraternidad 3 de Mayo es Kurg Rench, el cual es el que está realizando también la iglesia de Colquepata. Ajá. ¿No? Qué lindo, qué tal. Y mi querido Maxicho ha estado preparando, claro, sí, un riquísimo aperitivo para la belleza. Allá, sí. Nuestra querida Ñusta. Adelante. Felicidades, y hallando para qué. El tatita de Colquepata les pueda bendecir, les pueda recibir con los brazos abiertos. Claro, una fiesta, lo había dicho, una de las más grandes a nivel provincial, la que se vive acá en el departamento de La Paz. Y obviamente es bien importante compartir con nuestros hermanos folclóricos y mostrar lo que es nuestro. ¿Tu mensaje como Ñusta, mi querida Mariel? Bueno, realmente yo bailo, es mi tercer año cumpliendo mi promesa, y bailo porque el Señor de Colquepata me ha dado mucho. Evidentemente he pasado muchas cosas, en la pandemia he perdido a mi mamá y todo eso ha sido muy doloroso, pero hoy estoy de ida ante sus pies por salud.
para que la guerra se acabe y para que nos dé mucho trabajo a todos los bolivianos. Exacto, felicidades, muchísimas gracias, por este lindo mensaje. Representante de la Morenada, 3 de mayo de Colquepata. Y bueno, no solamente la trajimos para visitarnos y hacer la invitación, también la vamos a hacer bailar. ¿Qué le parece? Por favor, por favor. Música en vivo, nuevamente con ustedes, queridos amigos. Eso. En su programa Fiesta Mayor, la agrupación Hacha Jahuira. Especial, yo le gané todo ese ser que me da su comprensión, que me da su bendición, que me da su cariño con la ternura de un niño. En este día tan especial, yo le gané todo ese ser que me da su comprensión, que me da su bendición, que me da su cariño con la ternura de un niño. Papito lindo, viejito lindo, eres tu mi luz, mi camino, nunca me dejes. Papito lindo, viejito lindo, eres tu mi luz, mi camino, nunca me dejes. Y la cervecita, sí señor. Jahuira. Cervecita tomaremos, bailaremos morenada en Colquepata. Un vasito aquí, cruzadito allá. Presagios de amor que nunca olvidaré. Un vasito aquí, cruzadito allá. Presagios de amor que nunca olvidaré. Estás viendo
Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. El huevo vitaminizado de Avícola Rolón contiene el doble de vitaminas A, D, E y minerales que un huevo común. Sus beneficios son grandes: fortalece el sistema inmune, tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia. NutriRolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige huevos NutriRolón. Sabor del campo. Avícolas Rolón, al servicio de la familia boliviana. Que ilumina mi devoción. Sociedad cultural, gobernantes de corazón, brillará como el sol que ilumina mi devoción. Llevo grabada en el corazón la alegría de bailar, porque somos pura calidad, gobernantes hoy, señores. Llevo grabada en el corazón la alegría de bailar, porque somos pura calidad, gobernantes soy, señores. ¡Yanzo! ¡Yanzo! Así, moreno, no venante. Toda la familia en Colquepata, bailando morenos no venantes. Toda la familia en Colquepata, ¿qué dirán, qué hablarán al vernos unidos hoy, no venantes? ¿Qué dirán, qué hablarán al vernos unidos hoy, no venantes? Así, así, señora. Hey!
Así es la morenada de los novenantes a cualquier parte. Siento en mi corazón, porque tú y yo novenantes hasta el final. Pero qué felicidad siento en mi corazón, porque tú y yo novenantes hasta el final. ¡Se acaba! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Tú y yo novenante hasta el final. ¡Uy, uy, uy! Espectacular, señoras, esta selección de morenadas ya nos hizo sentir la fiesta del Señor de la Santa Cruz allá en Colquepata junto a la agrupación Hacha Jahuira. Momento de despedirnos, mi querido Maxicho, y antes. A lo más saludos le cuento. Ay, sí, así, sí. Quiero mandar un saludo especial a la señora Cristina Barrientos, viuda de Ortega, que nos sintoniza todos los sábados. Un saludo, muchísimas gracias, señora Cristina. Es la mamá de uno de nuestros compañeros acá de prensa. Y nos dice, todos los sábados, atenta mi madre gracias, del programa. Muchísimas gracias por ese apoyo. Señora Cristina, otro saludo, un hermoso programa. Dice que nos alegra los fines de semana. Los vemos desde Cochabamba. Familia, un saludo especial a la familia López, a Virginia. Gracias por estar con nosotros. Excelente agrupación, felicidades por toda esa trayectoria musical a la agrupación Hacha Jahuira. Atentamente María Espinosa desde la avenida Buenos Aires, acá en la ciudad de La Paz. Siguen adelante, dice Fiesta Mayor. Un saludo especial a los diferentes grupos, a la señora Rosa Quispe también por el saludo, gracias. Felicidades a Hacha Jahuira, sin duda alguna, recordar es volver a vivir, dice. Siguen adelante, atentamente Fabiola Cuentas desde Oruro. Siguen adelante siempre mostrando lo nuestro, Bolivia y nuestra cultura. Isaac Antonio desde la zona Buenos Aires, gracias. Les recordamos que usted nos puede mandar sus mensajes al 730-935-28, que estaremos dándole lectura a cada uno de sus mensajes. Ahora sí, nos vamos, Maxicho, tus contactos. Qué delicioso aperitivo, ¿ah? Muchísimas gracias, chicos. Aquí están para ustedes, no se preocupen. Ya saben, prestes matrimonios, me voy con Hacha Jahuira, despedida de solteras enseguido, pedida de mano. No, nos vamos a ir también, vamos, claro, no hay problema. Combo. Al 762-78077. También tenemos stripper, ¿no ve, chicos? Sí. No, contamos, hay de todo un poco, vendiendo? ya saben. Es que tengo que vender bien, mi chairo. Ah, ya. Muy bien, adelante. Bueno, ya saben, queridos amigos, las 24 horas, ustedes... Llamen y Max Carrillo está. En unos portes. Llamen las 24 horas durante 7 días. Sí. 24 días. Gracias, sí, Maxicho. Hasta el próximo sábado. Gracias, gracias. Hasta el siguiente sábado, queridos amigos. Felicidades. Un abrazo, Hacha Jahuira. Gracias por hacerme bailar. Y cantar y vivir, ¿no? Y nos vamos con la agrupación para que cada uno se despida también del programa. Muchísimas gracias y, bueno, felicidades de antemano. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la cobertura. Un saludo a casita. Ahí están, nos están viendo en casita. Gracias.
¿Y en la despedida un saludo de repente? Sí, muchas gracias por la invitación y un saludo también a casa, ¿no? A toda la familia. A toda la familia que me ve. Aquí también nos vamos en el bajo, qué gusto tenerlo acá. Y por gracias por la invitación, un saludo a casita. Y bueno, Dios los bendiga. Muy bien, ahí está el nuevito. Muchas gracias por la invitación. Pues nos mandar saludos a casita, a mis padres y a mis hermanos. ¿Cómo se llaman los papás? Julia y Pedro. Julio, muchísimas gracias. A ver, aquí ya más en la despedida. Bueno, aquí al maestro. Bueno, pues un gran saludo a toda la gente que nos está viendo y pues Hacha Jahuira dispuesto para todos ustedes. Muy bien, y en la despedida, muchísimas gracias, maestro. No, gracias a ti, un saludo muy especial a todos en casa que están viendo y bueno, que viva Bolivia, que viva nuestro folclore y siempre hacia adelante. Gracias, Edwin, como siempre, mil gracias, nos has hecho vivir con esas morenadas, ¿eh? Muchísimas gracias, sí, sí, y mando un saludo muy especial también a don Jaime Villanueva, que estamos este día lunes 25, ¿no? Ajá. Lunes 25 estamos con él, pues en su recoge, en su visita, me dijo, en su visita, ¿no? Estaremos con él compartiendo nuestra música, nos ha contratado. Y el saludo también para don Reinaldo Ali, también para su señora esposa, la señora Eli. Para ellos un cariño muy especial. Tú y yo no ven antes hasta el final. Muy bien, y nos despedimos, familia. Como siempre, ha sido un gusto y un placer acompañarlos hasta estos momentos. La cita nuevamente para que usted nos pueda sintonizar el próximo sábado a partir de las 8 de la noche. Su programa Fiesta Mayor. Nos vamos con buena música, con nuestros invitados de lujo. ¡Hacha Jahuira! ¡Chau, familia!
querido mi pueblo vivir. Debes pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. Los cuidarás, los llevarás a la tierra que te adoptó. Lucharemos, gritaremos, Amazú, Amayú, Yamaheya. Contra TCI. Hoy es sus leyes, son leyes de otras tierras. Escucha la voz del pueblo, que ahí está la fuerza. Hasta la luna se queda muda y habla de la lluvia y el sol.